pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. ¿Obedecemos? Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Evangelio de Mateo, capítulo 6, verso 10. Todo el sea porque en mi niñez yo vivía y jugaba junto a un pequeño astillero artesanal en el que construían barcos de madera, o por los recuerdos de cuando yo navegaba a vela por la bahía de Santander con mi abuelo, pero me encantan los barcos de vela. Hoy meditaba en mi vida y veía la semejanza que cada vida tiene con una larga singladura. Nuestra existencia es como un barco en la mar. Cada tanto se ve azotado por los embates de las furiosas olas, de las tribulaciones y de la adversidad, y luego llega la calma. Y así vamos andando, avanzando en nuestras vidas, en ese continuo rumbo de búsqueda de respuestas que es nuestra vida. Porque la vida, tu vida, la mía, la de todos, no es otra cosa que un viaje en una continua búsqueda de respuestas a miles de cuestiones que atribulan nuestra existencia. Así pues, experimentamos con nuestros sentimientos en esa búsqueda y almacenamos conocimientos o decidimos deleitarnos con nuestros sentidos. Otros quieren o queremos que todo sea desvelado y en ese incesante buscar, en ese viaje de la vida, hay personas que recalan en el puerto del corazón de Dios. A partir de ese momento la búsqueda cambia, continúa, pero en otro sentido, de otra manera. La palabra de Dios se convierte en la brújula y la voluntad de Dios en nuestro rumbo. A partir de ese momento leemos la palabra de Dios buscando dirección, esperando que aparezca ese versículo que traiga claridad a esa situación que estamos pasando. Y lo encontramos. Pero, ¿lo obedecemos? Pues son muchas las situaciones en las que sabemos qué es lo que tenemos que hacer y, sin embargo, no lo llevamos a cabo. ¿Cuántas veces hemos pedido consejo sabiendo ya qué era lo que íbamos a hacer? Porque por algún extraño misterio de la condición humana nos gusta preguntar aquello de lo que ya sabemos la respuesta. No deja de ser triste saber qué decisión debemos de tomar y, sin embargo, andar dando tumbos de voz en voz, intentando que alguna de ellas suene placentera a nuestra voluntad, haciéndonos así sordos a la voz de Dios. Tampoco debemos de ignorar la facilidad que tenemos para entrar en conflicto con Dios. Basta con que su voluntad no coincida con la nuestra, cosa que ocurre con cierta asiduidad. No obstante, sabemos que su voluntad es el camino que nuestros pasos han de seguir. Y no solo eso, sino que sabemos que al final es el camino que van a seguir. Por lo tanto, ¿por qué entonces perdemos tanto tiempo si desde el principio ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer? Creo que le damos mucho recorrido a nuestra naturaleza pecaminosa. Creo que sinceramente, a lo largo de la vida, todo cristiano, hay momentos en los que pacta con su carnalidad. Y eso siempre nos empobrece
y debilita, fortaleciendo así a nuestro hombre carnal y poniéndonos en una clara situación de peligro y desventaja. Sigamos un poquito más adelante en el Evangelio de Mateo y escucharemos de nuevo a Jesús enseñándonos sobre lo que es hacer la voluntad de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 7, verso 21. Me gustaría dejar aquí otra pregunta. ¿Qué es eso que Dios quiere que hagas y a lo que tú te resistes? No te hagas el disimulado ante Dios. Dios no puede ser burlado. Nunca os conocí, dice, apartaros de mí, hacedores de maldad, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, verso 23. Así es como Cristo continúa su enseñanza sobre la obediencia a lo que es la voluntad de Dios para con nosotros. ¿Quieres que cuando el viaje de tu vida llegue a puerto, escuches esto de «Nunca os conocí»? Las mentiras del enemigo de toda verdad siguen teniendo peso en nuestras vidas. Si no, ¿por qué no hacemos lo que Dios nos demanda? Cuando Jesús nos habla, ¿no quiere lo mejor para nosotros? ¿Su voluntad no es perfecta? ¿Dónde quedó aquello de que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien? ¿A qué estamos esperando? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Evangelio de Lucas, capítulo 6, versos 46 al 48. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.